la reducción de las participaciones por ingresos petroleros a los estados, en entrevista vía telefónica, el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Carol Antonio Altamirano, explicó que se reformó la Ley de Coordinación Fiscal, la cual menciona el procedimiento para la distribución de los ingresos del petróleo a las entidades y municipios. En un principio, dicha modificación era perjudicial, ya que habría una disminución de los recursos. Sin embargo, el diputado explicó que la reforma a la ley fiscal fue satisfactoria. Lo que se acordó es que es participable el 79.73% será participable los ingresos petroleros. Y por otro lado también se agregó un transitorio para garantizar y darle certeza a las entidades federativas de que con la reforma energética no van a perder los recursos. Carol Altamirano comentó que derivado de las modificaciones, se creó un fondo compensatorio de 11.800 millones de pesos, con la finalidad de que las entidades federativas no pierdan recursos ante la implantación de la reforma energética. De igual forma, señaló que la supuesta merma de recursos funcionaría como una reserva económica en caso de que la iniciativa energética fuera un fracaso. Aparte de vender el petróleo, todavía querían afectar a las entidades y municipios. Por eso hicimos una denuncia muy firme, y que ocupó las 8 columnas de muchos diarios nacionales. Lo que nosotros criticamos es, si siendo Pemex del gobierno, siendo Pemex del gobierno, no teníamos afectación, ¿cómo era posible que al vender Pemex se perjudicara a las entidades? El problema es que como al gobierno federal no le salían las cuentas con la reforma energética, lo que ellos hicieron para protegerse es que el gobierno federal tuviera una reserva de recursos. Finalmente, el diputado federal señaló que con el fondo compensatorio, el estado de Oaxaca será beneficiado con una inversión de 400 millones de pesos. Se corrigió la injusticia. Lo que hay que destacar es que hubo sensatez en la Cámara de Diputados para corregir un aspecto de la reforma energética. Es más, nosotros establecimos en el transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal que estos recursos tienen que llegar para el 2015, pero tienen que llegar antes, así dice el transitorio, antes de febrero del 2016. Van a llegar de manera periódica estos recursos. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.